Hola amigos, una vez más, Confesión Quispe. Bueno, acá tenemos la parca, ya lo tenemos armado, como lo ven acá. Bueno, esto es una parca térmica, ¿no? No entra agua hacia adentro, ¿no? Hoy vamos a hacer un sellado de costura, ¿ya? Como ven acá, la chaqueta tiene altas costuras. Esto tenemos que sellar. ¿Con qué? Con una cinta de selladora. Esto no es cinta aislante, parece, pero es una cinta de selladora, ¿ya? Como lo ven acá, ¿no? Pueden conseguir en la tienda, los que, donde venden este, hilos, elástico por ahí, ¿no? Esta sella una máquina, nosotros vamos a sellar con una plancha, ¿no? También se puede sellar con una plancha, pero con baja temperatura, más o menos 4 o 3, ¿no? Ya, y que sería más este voltaje, puede quemar, como es plástico, puede quemar, ¿ya? Y bueno, vamos a sellar. Vamos al video. Ya. Como lo ven acá, ya lo tenemos sellado casi todo. Como lo ven. Las costuras, esto es como es una parca térmica, me queda sellado, ¿no? Toda la costura. Para indicarles, esta parte tenemos que sobrar, la manga, como se sella. Y bueno, empezamos entonces. Vamos a seguir. Vamos a sellar. Acá tenemos la plancha. Hemos puesto baja temperatura, ¿no? Bueno, acá tenemos la cinta. Este no tiene, no pega nada, ¿no? Este lado liso, este lado tiene que pegar a la tela, ¿ya? Medio brilloso. Este lado es un poco opaco, ¿verdad? Ya. La plancha ya está calentando. Y lo ponemos acá. A la costura, justo a la costura. Ponen ahí. Lo cortan ahí. ¿Colven? Está sellando ya. Ahora, otra costura también acá, incómodo así, está un poco incómodo. Lo afirma bien ahí. Que no entra agua, ¿no? Como es térmica, tienen que estar bien sellados, ¿ya? Listo, a ver. Esta parte me falta. ¿Cómo quedó? Tratamos de bajar la cinta, a ver. Lo enfriamos. No se puede bajar, ¿verdad? Así tiene que pegar fuerte, ¿ya? Bueno amigos, eso sería por hoy. Listo. Muchas gracias.